Muy buenas tardes, bienvenido a Punto Panorámico. Pasaron 11 minutos a las 19. Estamos apuraditos con el tiempo. Ya vamos con todas las noticias locales. Hoy hubo de parte de la Secretaría General, a cargo de Alberto Izurbide, entrega de 5 nuevas pensiones no contributivas y también habló de un reempadronamiento el día de mañana en Roca y Avellaneda de aquellas personas que tienen pensión y no tienen movilidad. Vamos al informe. Tenemos la entrega de 5 nuevas pensiones y aparte que ahora Eugenia y Flor van a decir las personas que son, y ahí tenemos una de las agraciadas por la nueva pensión, y también le vamos a comunicar que mañana en el paseo en Avellaneda y esquina Roca vamos a hacer el reempadronamiento de las pensiones no contributivas para aquellos que no tienen movilidad. Así, las dos noticias las van a dar las chicas. Y ¿ya han sido avisadas estas personas? Nosotros podemos anotar hasta 110 personas y ya las hemos anotado, pero si hay alguno que no se ha anotado, que vamos a tratar por todos los medios de incluirlo, porque siempre en 110 personas por ahí alguno no llega y tenemos la posibilidad de cubrirlo con otra persona que también lo necesita. Todos los que no se puedan hacer en esta vez, se hará otra vez, porque ya está, creo que es el tercero o cuarto reempadronamiento que tenemos. Así que de mi parte, mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la Secretaría, mi agradecimiento a las chicas de pensiones no contributivas, porque realmente se ponen las pilas en momentos tan difíciles y que estábamos acostumbrados a tener un ritmo de trabajo que una pensión tardaba alrededor de un año, hoy estamos tardando más de 2 años y medio, esto lo quiero dejar bien claro, porque la gente por ahí dice, upa, salieron 5 pensiones nuevas y no salió la mía. Bueno, le ponemos toda la onda, peleamos, hacemos el pronto despacho, que son reclamos administrativos, pero bueno, va llevando su tiempo. Así que de mi parte, mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo. Ha cambiado la cantidad también. Ha cambiado totalmente la cantidad, así que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el trabajo como lo tenemos, y también tengo un orgullo en todo esto, porque se han dado de bajas pensiones por determinados motivos, y en Marcos Paz las pensiones que se dieron bajas se recuperaron todas, quiere decir que todas las que se otorgaron, que fueron muchísimas, más de 5.000 pensiones en toda la cobertura que nosotros hemos hecho de esto, no ha habido un solo error de una pensión mal entregada. Así que eso habla bien de todo un equipo de trabajo. Cambiamos de información y nos vamos al turismo. ¿Cuánto trabaja en cada una de las áreas, no? Y en este caso lo está haciendo Marcelo Fuentes, que nos cuenta de todas las muy buenas propuestas para el mes de septiembre. Para el mes de septiembre tenemos organizado, a pedido de gente que ya había ido y gente que se quedó con ganas de hacer el viajecito a Chapadmalal, vamos a estar saliendo el viernes 14 a la noche, para estar llegando, bueno, el sábado por la mañana, así que ya llegan al complejo RCT, que es el mismo complejo donde se fue en el mes de abril, con un desayuno, almuerzo y cena en el hotel, o sea, una pensión completa, y desayuno el día domingo, o sea, nos incluye 4 comidas. El hotel, como muchos conocen, y el que no lo conoce, déjamelo describir, que es un hotel que tiene un parador propio en la playa, piletas climatizadas, donde van a hacer clases de aquagym, donde tienen una sala de juegos con metegol, con pool, con unos videos, la verdad que un lugar muy lindo para disfrutar del fin de semana. Y a la noche, que ya nos malacostumbraron a que nos reciben con un poquito de música en un Zoom que tiene el mismo hotel, así que bueno, se van a poder recrear el día sábado por la noche. Y el domingo, bueno, cuando salimos del hotel, se hace la recorrida por la parte céntrica de Mar del Plata, para, bueno, los que quieran ir a comprar algún pullover todavía, que están en oferta, o traer alfajores y eso, y se emprende la vuelta
el domingo por la tarde, para estar el domingo a la noche ya acá. Así que los que trabajan de lunes a viernes y tengan ese fin de semana lo pueden aprovechar, porque la verdad que es un viaje que al costo es muy económico y bueno, y ya lo tenemos probado y la gente volvió muy bien por las instalaciones y las prestaciones que tiene el hotel donde vamos, que es el complejo RCT. La gente que se quiere anotar, ¿cómo tiene que hacer? Se acerca acá a la oficina, como siempre, o nos llama por teléfono, hace una reserva, normalmente tomamos reserva, y bueno, 48 horas antes del viaje nosotros tenemos que tener ya la lista completa para poder hacer los seguros y bueno, y hacer la confirmación en el hotel, hacer el depósito para que nos estén esperando. Así que te diría que ya lo lanzamos y gente que es habitué de la oficina y todo, ya tenemos más de 30 personas anotadas, así que bueno, vuelan los lugares, así que le pedimos a la gente que bueno, que se acerque, que llame y que confirmen la reserva. Y bueno, y en el mes de septiembre aprovechar también, no pudimos conseguir la fecha justa, pero vamos a hacer el festejo del Día de la Primavera en el Tigre, como también los tenemos acostumbrados, una salidita que se va a hacer el día martes 25 de septiembre, que bueno, que comprende también de una visita al puerto de frutos, o sea, se hace un city tour por la ciudad de Tigre, hacemos un viaje en el catamarán, recorriendo un poco el río y viendo un poco del paisaje que tiene nuestro río. Algo hablamos hace un ratito en los protagonistas, como María Isabel Domínguez, concejal edil del Frente para la Victoria, ¿no? La mayoría de los temas. Con todo esto que estamos viviendo en la emergencia edilicia, ¿no? Referida a las escuelas públicas. Y uno de los temas tiene que ver con una reunión que se va a desarrollar este viernes entre varias áreas del municipio, el Consejo Escolar, ¿no? Que tiene que ver con un desembolso de 300.000 pesos y además, ¿no? De cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la burocracia, no atada, bueno, después a decisiones que toma el Tribunal de Cuentas. Te lo contamos en este informe. Desde el municipio seguimos y continuamos inyectando fondos o recursos en función de los requerimientos que hace el Consejo Escolar, apuntando básicamente ahora a las cuestiones de los controles del tema del la red de gas, la reparación de los mismos. Obviamente las prioridades las va fijando el Consejo Escolar y la Secretaría de Inspección, con el cual también estamos en permanente contacto con Villagra. Y en ese sentido, bueno, seguir avanzando, así que simbólicamente, porque se hace el interdepósito, estamos girando ahora una partida más de 100.000 pesos, en la medida que están ejecutando los otros 200.000, y se están liberando obras de montos aproximados de 80.000 pesos en las distintas escuelas que lo están requiriendo. La idea, y seguramente ahora Sandra les podrá dar con más detalles, es tratar de, como siempre dije el otro día, el día lunes, la prioridad son los chicos, la educación pública, después lo demás lo discutiremos, lo charlaremos, tendremos distintas miradas, pero tenemos que hoy tratar de que rápidamente se recupere los edificios, para tratar de que, bueno, la educación y en los casos donde están los comedores pueda estar el servicio acorde a lo que todos aspiramos que se preste. Seguimos trabajando mucho, estamos haciendo prácticamente lo imposible para que se vuelvan las clases a partir del lunes ya en las escuelas. Tenemos la escuela 15 que se está terminando la obra, están los electricistas, está la obra de la parte de fondo educativo que está manejando todo lo que es comedor, cocina, techos. Y la media 1, estamos haciendo arreglos de electricidad, fue el gasista para revisar unas posibles fugas. Y en la media 2 también estamos trabajando intensamente con la parte de electricidad y el gasista va en breve, si no es esta tarde, mañana, como para, estamos acelerando mucho el tema, y más si tenemos gente que matriculada que vaya a las escuelas y el recurso y el apoyo del municipio como lo está haciendo hasta ahora. Estamos trabajando mucho. Escuela 16, ayer veíamos imágenes de chicos, digo, estudiando en la vereda. ¿La vio? ¿Le llegó a usted? En realidad no vi las imágenes. Algo me comentaron que en realidad las docentes le dan tareas a los chicos, como lo han hecho por ahí en otros espacios cuando estuvo la 14, que iban a la capilla. Y ahí parece que la decisión ha sido, pero eso se va a implementar de otra manera. A partir de la semana que viene, la escuela secundaria que está en el Bicentenario va a ceder,
Sí, va a ceder un espacio de sus instalaciones y se van a dar brindar clases ahí. ¿Y va a tardar más que la semana que viene, la 16? Y la obra es una obra bastante importante, sí. Hay que hacer un cambio de cañerías y bueno, es una obra que va a implicar un tiempito. Hablamos con Omar Villar, que decía, con el acta de acuerdo, todas las clases de todos los lugares trabajando ya el fin de semana, podrían estar el lunes volviendo todos. Sí, tenemos a gasistas y electricistas que sábado y domingo van a estar trabajando. Sí, la idea es tratar de que el lunes las clases estén brindando normalmente, salvo en la 16 que tenemos el acta de acuerdo para pasar. Exactamente. Continuamos. No, me hace reír ahí, Olivera. Estaba mandando un mensajito a nuestro editor. Después voy a hacer un comentario. 19:22 minutos. Sí, vamos con la última de las novedades locales, ¿no? El día de ayer estuvo el ex intendente de Lanús, actual senador bonaerense Darío Díaz Pera, dando una charla muy particular, muy interesante. Y uno de los temas que plantea que el gobierno nacional está fuera de la realidad. Fue una decisión del gobierno nacional impuesta por el Fondo Monetario, en realidad, que el fondo le ha exigido al presidente de los argentinos que ahorre dinero para poder pagar, primero para disminuir, según ellos, el déficit económico, no les importa la situación social. Y el presidente entendió que tenía que recortar esos millones de pesos que son muy importantes para toda la Argentina, pero que particularmente a través de este sistema de drenaje va llegando a las provincias y por consecuencia a los municipios. Es muy importante lo que en la provincia de Buenos Aires se elimina. Primero porque es una suma que llegaba limpiamente en función de los costos de la soja en el mercado internacional, fundamentalmente Chicago. Y además esto permitía, porque tenía una precisión de la utilización de esos dineros, permitía hacer obras públicas y no era, como ellos decían, para pagar los salarios o lo que ellos interpretaban como costos que no sirven, según ellos. A niveles como Marco Paz no tengo el número definitivo, pero hay muchos municipios que van a perder muchísimo dinero. Por ejemplo, Lanús. Y Lanús pierde, por ejemplo, en lo que se calculaba para este año, alrededor de unos 50 millones de pesos. Mucha pela. El municipio de Lanús tiene un presupuesto muy importante, pero es mucha plata que nos permitía hacer pequeñas obras para complementar lo que a veces la gran obra no llega porque indudablemente las pequeñas obras llegamos a los barrios, ¿no? Así es. Lo llevo un poquito al plano de la educación después de lo que pasó en Moreno. ¿Cuál es su opinión? Hoy hay más de 1000 escuelas en toda la provincia de Buenos Aires que no funcionan. Bueno, es vergonzoso por todos los lugares por donde se lo mire. Nosotros desde el Senado y en diputados, pero particularmente lo hice yo desde el Senado con todo el bloque del Partido Justicialista, inclusive de Unidad Ciudadana, llamamos la atención hace rato de esta situación. Y hace rato que le estábamos avisando a la gobernadora que su responsable de infraestructura estaba actuando mal, actuaba, la verdad, que con desconsideración de las necesidades de los distintos municipios y hacía pedidos presupuestando valores que desbordaban seriamente los costos reales. Se lo avisamos porque además teníamos el listado de las obras. Evidentemente en su momento la gobernadora esto no lo tomó en cuenta, tampoco el oficialismo. Y vemos como consecuencia que ahora, hace prácticamente poquitos días, unos 5 días, ha echado casualmente al que nosotros señalábamos que estaba actuando mal. Eso tiene que ver con que es verdad que los consejos escolares son los responsables que avisan, pasan la situación real y los diagnósticos de qué le ocurre a las escuelas y que eso de alguna forma a través del intendente también va llegando como reclamo al gobierno provincial. Pero si en ese lugar tienen un funcionario que está actuando mal, me parece que la gobernadora, por más que quiera aparecer como con buena intención, han sido un fracaso todo lo que han hecho. Además de entender que están, honestamente lo digo, están como tomándole el pelo a los docentes porque han
están en este momento discutiendo en paritarias, una paritaria prácticamente inexistente, donde les toma el pelo. ¿Por qué? Porque cada vez que hacen una reunión prácticamente no hay diferencia de la propuesta, solamente cambian la situación de la propuesta haciendo creer que es una novedad. Entonces dice, ya hemos tenido 7 propuestas y es mentira totalmente. Nunca llegan a lo que necesitan los trabajadores en general y los docentes en particular. Nunca llegan a cubrir, pero ni siquiera arrimarse a la inflación que se está viviendo. Así que creo que también es otra forma de decir, este gobierno provincial está fuera absolutamente de la realidad, ¿no? Me parece que no cabe ninguna duda de lo que planteaba en estas últimas palabras Darío Díaz Pérez, ¿no? Que está totalmente fuera de la realidad. Vamos a seguir a los temas nacionales. No, el dólar explota. Mirá este informe. Récord histórico, ¿eh? Llega a 34,50. Terrible. Hoy habló el presidente de la República. Que no hable más, por Dios, ¿no? Para darle tranquilidad al mercado. Que el fondo nos adelanta la plata. No, no, por favor. Señor Mauricio Macri, le pido que no lo haga, ¿no? Terrible, la verdad. Fíjate cuánto llegó el dólar. Ahí vemos este dúo, bueno, ¿no? Caputo y Duchovne, no sé de qué se ríen, pero bueno. En fin, ¿eh? Tras el pedido de Mauricio Macri, como te decía, el Fondo Monetario Internacional de adelantar fondos, explotó el dólar, llegó a su máximo récord histórico, 34,50. Me parece que se queda corto. Hay un economista que dijo, a este paso, si no se hace nada en enero, lo tenemos a 50 pesos. Terrible. Y atento a todo este combo que estamos viviendo, ¿no? Me refiero al dólar, al precio que está, la inflación terrible, no para, las tasas de interés, ¿no? Y el endeudamiento de este gobierno no podía faltar, por supuesto. El 25 de septiembre ya puso fecha, la CGT convoca a un paro nacional. Así es, ¿eh? Ahí vemos al triunvirato, ¿no? Que todavía sigue firme. Bueno, también esto es increíble, ¿eh? Convocó a un paro nacional para el día 25 de septiembre, ¿eh? Mientras las dos CTA van a paro, pero 36 horas, ¿eh? Desde el 24 del mismo mes, ¿eh? No hay por ahora movilización a la vista, simplemente paro. No, que hay que hacerlo lógicamente. Pero el gobierno sigue con su insensibilidad. Ayer Darío Díaz Pérez decía, es de madera. Yo digo, qué de hielo. No, por Dios. Pero capaz se termina derritiendo y eso puede ser todavía mucho más complicado. Faltan 2 meses, elecciones en Brasil. ¿Sabes cuántos brasileños votarían por Lula? Te lo contamos en este informe. ¡54 millones de brasileños votarían por Lula! Las encuestas las realizó la consultora Ivope. Debe ser el único caso en el mundo. Lula sigue preso por un tema que verdaderamente, ¿no? Es un nene de pecho a comparación de los hechos de supuesta corrupción de los cuadernos argentinos y los aportantes truchos, ¿eh? Lo de Lula, pero nada, ni una décima. En realidad nada, porque tampoco no hay nada que compruebe que ese departamento era de él por el cual está preso, ¿verdad? Moro, que es el juez que tomó, ¿no?, la decisión de llevar adelante esto, debe ser un hermano clonado seguramente Bonadío, ¿eh? Increíble. Bueno, así están las cosas, ¿eh? Lula, 54 millones de brasileños votarían por él. We'll be right back.
hago un alto en el camino, ¿no? Voy a hacer una, no sé si una consulta o una encuesta, digo. Usted ahora va a ver, solamente hay imágenes de un partido del día de ayer, Copa Libertadores, ¿no? De un equipo con mucha mística copera que quedó afuera en el último minuto de partido. En realidad fue a los penales, ahí lo está viendo. Gremio Estudiante, ahora yo le pregunto a nuestro editor Manu Dueck, fíjese, ahí está gente de Estudiantes, ¿no? Sí, sí, es cierto, fuimos eliminados por penales con el último campeón de Libertadores, un equipo muy joven, Estudiantes de La Plata. Acá está el golazo, ¿no?, de el Gremio. Le agradezco de honor porque yo estaba viendo el partido, acá con un amigo, hincha de Estudiantes, se cortó la luz. Y cuando pongo la radio, hacía el gol de Estudiantes. Yo me imaginé que era el 1-0. No, era el empate de Titi Rodríguez. Pero bueno, cosas que pasan. Vuelvo al tema porque Manu Dueck, nuestro editor, para hacerme seguramente una pequeña jugada del destino y ponerme mal, ahí está el gol de Titi Rodríguez. Linda definición. ¿Sabe por qué digo esto? Porque ayer clasificó Independiente, ¿no? Está bien, en el escritorio después hubo un bochorno total, ¿no? Bien. Clasificó Atlético de Tucumán, histórico, primer equipo del interior que va a estar entre los 8 mejores de América. Justamente Gremio va a ser el rival de los tucumanos. No, nada. ¿Quién está? Estudiante de Plata quedó eliminado. Pues bueno, me la banco. Corresponde, me la banco. Ahí está. Bueno, buenísimo. Les cuento que ya está jugando, ¿no? Ahora sí, arrancó 19:30. River Racing, sí, en Núñez. Partidazo. Define otro de los cupos. El que pase esta ronda se encuentra con Independiente de Avellaneda. Clásico formidable. Imagínense, River Independiente puede ser. O Racing Independiente, el clásico Avellaneda. No recuerdo una instancia tan importante en una copa, ¿no?, que puedan definir estos clásicos rivales. Bueno, ahí está, nos vamos. Esto ha sido Punto Panorámico, pero como siempre, la farmacia de turno. Goyanes, Avenida Doctor Marcos Paz, 1601. El clima... se viene la tormenta de Santa Rosa. Uy, mamá, ¿para qué hablé? Jueves 14 de máxima, 6 de mínima, con lluvias. Viernes, lluvias, 9 de máxima, 6 de mínima. No, baja un poquito. Y el sábado sigue la lluvia, pero aumenta un chiquitín la temperatura. 12 de máxima, 5 mínima. ¿A mí me ven camisita? No, la verdad que en estos momentos hay temperatura de primavera, Marcos Paz, por eso se presume que en cualquier momento se viene una lluvia muy, muy fuerte. No es la lluvia de inversiones, no, olvídese de eso. Nos vamos, será hasta mañana jueves, ¿no? Aquí a partir de las 19 horas en esto que es Punto Panorámico. Que pase y que tenga un muy buen día miércoles.